Gracias por continuar con Noticias 62. Trabajadores de American Apparel y Hermandad Mexicana luchan arduamente para detener lo que dicen es corrupción y fraude. Esta tarde protestan frente a la corte en Los Ángeles, donde se lleva a cabo una audiencia preliminar. Allá está Jessica Bedoya con los detalles y nos vamos a enlazar con ella, Jessica. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, cientos de trabajadores de American Apparel y ex trabajadores de la compañía vinieron a reclamar y a exigir que se escuche su caso de una posible corrupción de la nueva gerencia que entró a American Apparel el año pasado. Tenemos a la señora Mariana, que trabaja con American Apparel, nos dice el por qué están aquí el día de hoy. Señora Mariana, ¿cómo está usted el día de hoy? Díganos, ¿por qué vinieron a reunirse sus compañeros el día de aquí? Venimos a apoyar a nuestro patrón anterior, el presidente que era antes, porque lo sacaron ahí con puro fraude, y a nosotros nos están dejando sin trabajo, muchos nos están descansando, y no estamos de acuerdo que pongan a esta señora. No tiene experiencia, y Dob tiene experiencia, y lo que queremos todos es que él regrese a la cabeza de la compañía. Definitivamente, el propósito, la salvación de la compañía American Apparel es eso, hacer que regrese nuevamente el fundador, porque es el alma de la compañía, es el que ha creado todo, es el que dirige las ventas. Esos no saben nada de ventas, desconocen todo. Definitivamente los trabajadores están en contra de la nueva gerencia y estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Eso es todo lo que tenemos desde el centro de Los Ángeles. Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Claro que sí, muchas gracias, Jessica. Y mire, Noticias 62 trató hoy de comunicarse con la empresa de American Apparel, pero no obtuvimos una respuesta. Estaremos al pendiente de lo que digan.